¿Qué tal? Buenas tardes. Es lunes 27 de julio y el coronavirus nos deja 855 contagios en las últimas 24 horas en Quintorra. Y preguntado por los datos, esto es lo que ha dicho hoy Fernando Simón. Esta tarde pasa por esa negociación entre Reino Unido y España para que ciertos territorios queden excluidos de la cuarentena. Estamos en Madrid, La Junquera, Zaragoza y Benidorm, pero vamos a comenzar en ese aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para saber cómo se están notando las restricciones y las recomendaciones para no viajar a España. Arancha Bello, ¿se han cancelado muchos vuelos? Establecer corredores aéreos seguros parece ser la única solución para salvar o por lo menos intentar la temporada de verano en algunas comunidades, salvar la temporada de verano. En el caso de Baleares, Joan Moreno, se argumenta que la incidencia del virus allí es baja, bastante más baja, por ejemplo, que en Reino Unido. Nos vamos a quedar en Benidorm, que es una de las mecas del turismo en España. Allí, atención al dato, 4 de cada 10 turistas extranjeros son británicos. Y en terrazas como esa, Ana Prada, ya se empiezan a notar las cancelaciones, ¿verdad?, de esos paquetes. Si les parece, 500 kilómetros más al sur, hasta Benalmádena, porque allí residen habitualmente unos 5.000 británicos, para los que esta cuarentena, bueno, pues también es un problemón, ¿eh? Algunos de ellos, Fernando Ballesteros, han venido a pasar 3 o 4 días y al final pues van a tener que comerse una cuarentena de vuelta. Pero de momento nos quedamos en Cataluña. Allí su turismo depende más de los franceses, que están cruzando menos la frontera tras las recomendaciones de Francia de no viajar a esta zona. Lo vamos a comprobar, Ángel Pons, en ese parking del centro comercial de La Junquera en el que estás. Pues de que por fin alguien dé con la vacuna. Y de momento lo que sabemos es que la farmacéutica estadounidense Moderna empieza hoy mismo la fase 3, que es la más avanzada de y ahora mismo abiertos en el mundo en la búsqueda de esa vacuna. Pues en total hay más de 100. Nos lo contaba nuestra compañera, la cabeza de vacunas prometedoras está la de la Universidad de Oxford y en ella trabaja, y estamos muy orgullosos de ello, un español, es el doctor Carlos Estévez. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Oye, en primer lugar, ¿en qué punto se encuentra la vacuna en la que estáis trabajando y cuándo podría estar disponible de verdad? Tú tienes ahí información importante que nos puedes dar. Sí, pues quedamos aquí que en España también se están haciendo cosas muy interesantes. Sepan que hasta 12 equipos de investigación están desarrollando vacunas experimentales. 3 de ellas se llevan a cabo en el CSIC. La investigación más avanzada la lidera el virólogo Mariano Esteban y se basa en una variante de la vacuna de la viruela. Hasta que la vacuna llegue, la prevención sigue siendo nuestra mejor arma. En diferentes puntos del país ya saben que se pide a los ciudadanos salir lo justo y necesario, y es el caso, por ejemplo, de Zaragoza. Sergio Recio, allí los contagios han vuelto a subir y poquita gente se ve por la que hablemos contigo. Ahora nos vamos hasta Santander, donde ya se ha dado por superado ese brote de coronavirus detectado en un edificio de la ciudad. Les recordamos que ocurrió en junio y España Directo estuvo allí, y hoy queremos volver, Cecilia Revuelta, para ser testigos de ese final feliz, ¿no? Lo podemos llamar así. Seguir la pista a los Reyes, que han estado hoy en Navarra, en concreto en Cizur Menor. Bueno, que estamos terminando julio, muchos de ustedes estarán de vacaciones y estén donde estén, queremos que nos cuenten su verano. Así que nada, hagan como yo, cojan el teléfono móvil y grábense un vídeo así como yo. Y tenemos vídeos que ya nos han llegado, vamos con ellos. Vídeos, por ejemplo, como este, que es el de Bruno y de Martina, que están en Gran Canaria pasando el verano, pero bajo la arena. Varias horas tardó su padre en enterrarlos hasta dejar fuera solamente las cabecitas. A mí ya se me ponen los dientes largos, pero nos queda ya poco aquí algunos. Bueno, con tan solo 4 años, Martina ya entiende perfectamente lo que supone vivir con diabetes tipo 1. Estos meses ha tenido que dejar de hacer muchas cosas, pero sí que ha podido hacer muchas otras, con precaución y sentido común. Vamos a proponerles un plan de verano a los que no nos van a poder decir que no, con Luismi y con Abdil, que han reactivado, ¿saben qué?, el turismo en los molinos gigantes de Mota del Cuervo, en Cuenca. Lo primero que hay que hacer es orientar esas enormes aspas en la dirección del viento. No es nada fácil, no se crean, hacer funcionar a estos molinos del siglo XVI. Yo me siento un poquito como el Quijote. Vamos. El plato de España Directa. Hace un calor, que a falta de molinos tenemos ventilador y aquí este abanico que me regalaron unas amigas hace un poquito. Bueno, la historia, que lo estarán notando, ¿verdad? Media España está hoy en alerta. ¡Qué calor, madre mía! Vamos a ver cómo está el mapa para que vean que no les miento. Le damos al play y nos...
Bien, pues pensa, pasando calor, ¿qué es lo que toca? Tenemos a nuestros reporteros en varios lugares. Están en Écija, en Benalmádena, en Zaragoza y también en Madrid. Vamos a empezar en la conocida como Sartén de Andalucía, José Carlos Fernández, que estos días está haciendo honor a su nombre. Valiente, ¿crees un valiente? Otro día voy a poner punto y final al España Directo de hoy, pero mañana volvemos con más. Y les esperamos a todos, no nos fallen. Adiós. Refrescarnos un poquito y vamos a entrar en nuestra segunda semana de ruta en moto por la España Verde. Tino Cueto a lomos de la Ventu está cabalgando hoy las olas, como lo oyen, del Cantábrico. ¿Que no se lo creen? Pues ahí lo tienen. Vean, Tino, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está la Ventu? Yo creo que hoy Tino se ha hecho un poquito el loco porque de los souvenirs no me ha dicho nada. Y aunque es verdad que me han llegado los del otro día, estos limones de Alfoz de Lloredo, pues yo le voy a preguntar a ver lo que me ha traído hoy. Para la maleta van, con todo lo que estamos recopilando de esta ruta por el norte. Tino, ¿te has hecho un poco el loco, compañero, o me tienes preparado algo nuevo para hoy?